Creo que tengo que subir al segundo piso. No, bajar al primer piso. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Vuelta, vuelta! ¡Debajo de la cama, vuelta! ¡No, me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡No, no, no! ¡No, me vio, me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! Chicos, el día de hoy un suscriptor me acaba de retar a que juguemos Gramny. En esta ocasión lo voy a jugar en móvil, aunque también he visto que lo suelen jugar en PC. La verdad ya había escuchado de este juego, pero nunca lo había jugado. Se trata de un juego en el que tienes que ir recolectando objetos y desbloqueando puertas para poder escapar de un fantasma o un monstruo, que no sé qué será, que se llama Gramny, que si nos encuentra o si nos logra alcanzar, nos manda para el lobby, o sea, nos mata. A ver, vamos a empezar. Tenemos que... ¡Uy, ya lo encontré! ¡Corre, corre, corre, corre! No tengo que dejarme alcanzar de ese sujeto porque... ¡Ey, aquí está algo! Ahí había un libro, chicos. Pero primeramente tengo que perder a ese Gramny porque si no... no voy a poder hacer nada. A ver, ya creo que lo perdí. Creo que lo perdí. ¡Ay, me quedé atrapado! A ver, creo que lo perdí, chicos. Sí, sí, lo perdí. Vamos a abrir esto. A coger el libro. Bueno, vamos a... ¡Ay, no! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Corre, corre! ¡Corre, Forest! ¡Ahí viene! ¡No! Tenemos, no tenemos que dejarnos alcanzar, chicos. A ver, creo que si seguimos esta marcha no nos alcanza. A ver, sube, 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 sube. No, ya nos dio vuelta, ya nos dio vuelta, ya nos dio vuelta. ¿Dónde me escondo? Debajo de la cama, debajo de la cama, debajo de la cama. Ya. ¡Ay, creo que no nos vio! Chicos, lo malo es que si nos vio... Que nos metimos debajo de la cama, igual nos mata. Pero creo que no nos vio. Creo que no nos vio, chicos. ¡Ay! ¡Qué susto! No, no nos vio, no nos vio. Esperemos que se aleje un poquito más. Ya, ya creo que con eso es suficiente. A ver. Por ahí había estado probando el juego. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Se metió al baño, se metió al baño. A ver. Por ahí lo había estado probando un poco y más o menos tengo la idea. Creo que tengo que subir al segundo piso. No, bajar al primer piso. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Vuelta, vuelta! ¡Debajo de la cama, vuelta! ¡No, me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡No, no, no! ¡No, me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡No, bailas! ¡No, qué asco! ¡No, no, 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 no! Bueno, al parecer creo que tengo... 5 días, o sea, como quiera, 5 vidas para poder ganar. Voy al segundo día. Bueno, esperemos que esta vez logre desbloquear por lo menos una puerta. A ver, ¿dónde se me quedó el libro? Por lo general, el libro se queda donde me mató. ¿Dónde me mató? ¡Ay! ¡No! ¡Una trampa! ¡Puso una trampa! ¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¿Cómo me suelto? ¡Suéltate, suéltate! Buena. ¡Ay! ¡Qué susto! Uy, ese Gramny desgraciado me había puesto una trampa y me enganché. Parezco la presa nomás, pero ahora estoy cojo. ¡Estoy cojo! ¿Y dónde dejé ese libro? Creo que se quedó aquí abajo. A ver, no me acuerdo dónde me mató. ¿O fue aquí arriba? No me acuerdo dónde me mató, chicos. Vamos. Aquí creo que este es. Este. Creo que lo perdimos. Uy, no. Uy, no, 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 no. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. A ver. A ver, a ver. Ya. Con eso creo que. Con eso creo que lo perdí ya. A ver. Me parece que hay que activar esto. Y se abre esta puerta. Entonces. ¡No! ¡Corre, corre! ¡Pone ahí, pone ahí, pone ahí, pone ahí! ¡No! ¡No me dejó poner de nuevo, hijo de! ¡No! Estuve tan cerca, chicos. Bueno, ya estamos en el día 3. Ya tenemos solamente 2 vidas, chicos. Si no logramos ganar, aunque no creo que lo logremos ganar en 2 vidas, pero... Uy, pero es que está muy complicado. Muy complicado. Bueno, más o menos tengo idea dónde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Espero no encontrármelo vuelta. Espero no encontrármelo vuelta. Fue aquí adentro. Fue... No, no, aquí adentro no fue. Acá, 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 acá. Mire, se me quedó el libro abajo. ¿Cómo lo recojo? Ahí. Miren, esa es la mamá de Gramny. Qué miedo que da. Espero no venga por ahí Gramny. Espero no venga Gramny. La ponemos ahí. ¡Ay! Se descalabró. Se descalabró, se descalabró. Corre, corre.
Creo que no me hace daño, si me hará daño si me quedo aquí. A ver. ¿Dónde agra? Uy, Granny está ahí, Granny está ahí, Granny está ahí. Qué miedo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se mueve? ¡Muévete! 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 ¡Te pateo, te pateo! ¡Muévete! Uy, parce. Me parecía que... A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una llave. No sé qué hago con esta llave. ¿Qué puedo abrir con esta llave? A ver. ¿O es para pegarle? No creo que sea para pegarle. A ver, vamos a abrir esta puerta. No sé, chicos. Yo había visto que... al desbloquear... al poner el libro ahí... ella... la mamá de Granny... me daba una... una llave. Miren, ahí está roto el piso. Me imagino que si paso para allá, me caigo. Entonces... todo toca hacerlo con lógica. Ahí está Granny. ¡Ay, qué miedo! A ver, se fue para allá. Ahí viene la mamá de Granny. Y sí, se está moviendo. Tenía que moverse. A ver, me voy a esconder para que no me encuentre Granny. Pero supuestamente tenía que darme una llave. Yo había visto que quedaba una llave. Y ahora... a ver. A ver, Granny no está por aquí. ¿Hasta dónde se va a arrastrar? ¡Ay, botó la llave! ¡Ay, botó la llave! Ya. Espero que el perímetro esté seguro. El perímetro esté seguro. Ya creo que me voy a salir. ¡Ay, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio! ¡Corre, corre, corre, perra! ¡Corre, corre, corre, corre! Debajo de la cama vuelta. Uy, yo sí me paso escondiendo, parce. No me vio. Creo que no me vio. No me vio, no me vio. ¡No, sí me vio! ¡No, me vio! Ay, chicos, está complicado. Se me está complicando, la verdad. Bueno, ya nos encontramos en el día 4. Bueno, ya tenemos más o menos la idea de dónde quedaron las cosas. Ahí quedó mi llave, pobrecito. Pobrecito que me quebraron. Me quebraron. Ay, aquí está la llave, aquí está la llave. A ver, cómo la recojo, cómo la recojo. A ver, vámonos, vámonos, vámonos. Uy, estoy cojito, chicos. Estoy cojito, gente. Uy, ¿por qué me quedé atrapado? Otra vez otra trampa, parce. Uy, ¿cómo me suelto? ¿Cómo me suelto? ¡No! Bueno, ya vamos al día 5. Si ya no puedo en esta... pailas, Paldovi, ya me manda ese Granny. Y no creo que voy a poder, chicos. Pero bueno, vamos a tratar de desbloquear por lo menos la segunda puerta. A ver. Uy, es que me quita la llave de las manos. Esta es una llave de mecánico. ¿Y dónde está mi llave? Esta es mi llave. Esta es mi llave. Debo agarrarla. Es que es complicado agarrarla. Debo quitarle la sensibilidad a esto. A ver. Ahí viene Granny vuelta. Corre, 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 corre. Corre, corre, que espero no quedarme atrapado en otra trampa de Granny. A ver, me parece que teníamos que bajar al segundo piso. Y buscar una... una puerta, esta puerta creo que es, esta puerta creo que es. A vete, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Cómo me meto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chicos! Acabo de desbloquear otra entrada y Granny está ahí. ¡Ay! No me puedes encontrar. Uy, donde caiga es lo complicado. Pero aquí ya no puedo bajar más. ¿Por qué no puedo bajar más? Me quedé atrapado. Me quedé atrapado yo burlándome de Granny. A ver. A ver. ¿Por qué no caigo? ¡Ey! Y me quedé bugueado aquí porque no veo forma. O hay que agacharme. Hay que agacharme. ¡Hay que agacharme! Ya. Fin. ¡Ay, qué! ¡Me caí, me caí! Ha habido que agacharme. Yo pensé que estaba bugueado. A ver. Creo que aquí hay que agacharme de vuelta. Creo que hay que andar agachado. ¡Oh! Encontré un nuevo pasadizo secreto. ¡Una araña! ¡Una araña! Un pasadizo secreto, chicos. Aquí acabo de encontrar un palo. ¿Será para pegarle a Granny? ¡Ay! ¡Un carro! Y aquí que se abre esto. ¡Ay! ¡Sí se abre! Pero dejé el palo. Espérate. Espérate. Creo que si entro allá ya no puedo subir. Porque está alto. Entonces vamos a pegar un viaje por acá. Un viaje por acá. Vamos a investigar estas... ¡Ay! ¿Qué era eso? ¿Qué fue eso? A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue eso? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué fue eso? Uy, qué miedo, chicos.
¡Qué miedo! ¿Puedo levantarme? ¡Ah, ya puedo levantarme! Yo andando agachado como... ¡Como chimbo! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Uy! ¿Qué es eso? Creo que era mi última vida. ¡No! Me agarró esa araña. Tenía la cara de la abuela, chicos. Esa araña tenía la cara de la abuela. ¡Ay! Miren el... el piso roto que les comenté antes. ¡Ay, miren el piso roto que les comenté antes! Y ahora... ¡Ay! ¿Qué me va a hacer? ¡Ay, me va a hacer saltar! ¡No! ¡Me va a empujar! ¡No! Game over. Acabo de perder. Bueno, chicos. Eso creo que ha sido todo. Sí, ya perdí. Si alguien pregunta, le dicen que Pablito ganó, que no le digan que perdí, le dicen que ganó. Y no se olviden que es solo para los seguidores de Pablito. Si quieres ver una segunda parte, revienta ese botón de me gusta y nos vemos hasta la próxima. Bye.